Estamos bien acompañados hoy en Canal Plenitud Televisión. Empezamos nuestro ciclo de entrevistas en los que vamos a ir conociendo a aquellas personas que sin duda tienen mucho por explicarnos, por aportarnos. Y cómo no, en esta visita que está haciendo por España, por Barcelona, Leandro Taub, pues hemos querido que esté con nosotros y él ha accedido. Leandro, bienvenido a Canal Plenitud, bienvenido a España. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gracias por invitarme a compartir este rato con vos. ¿Qué andas haciendo en esa gira, ya no por España, sino por medio mundo? ¿Qué estás haciendo? Empezó esto a principios del 2012, ya van 3 años y un poquito, donde lo que había sucedido es que el primer libro había funcionado bien y salió otro libro y me pareció que era lindo presentarlos y compartirlos. Había estado inspirado por una película de Scorsese llamada No Way Home sobre Bob Dylan. Y contaban la historia de Bob Dylan, cómo siendo joven agarró ahí la guitarra y salió de casa a tocar. Y fue una gira que creo que sigue hace 60 años, ¿no? Y dije, bueno, vámonos de gira, pero non-stop, a cualquier dirección excepto casa. Ya igual en ese momento, digamos, medio mentiroso lo que estoy diciendo, porque ya me había ido de casa hace varios años, en el 2007, así que ya son 8 años. Había dejado lo que tenía de casa y me había ido a aventurarme por el mundo. Pero en ese momento dije, vamos a hacerlo presentando los libros, dando pláticas y compartiendo lo que voy recibiendo en forma como si fuera un músico, pero sin la guitarra. Y ahí empezó. Y fueron varios países y sigo. Ahora vine a España para presentarme, di algunas pláticas y me queda una más. Y aparte para trabajar con un director de aquí en un proyecto de una de las películas que estoy involucrado. Bueno, un poquito también muy parecido con tu historia, ¿no? Empezar con la música de joven, tienes algunas grabaciones realizadas en internet que se pueden escuchar de cuando eras más joven, ¿no? Cuando hacías esa música con otro nombre también. Ludietos, sí, me sonrío porque fui descubierto, porque eso lo hice con un alter ego y no todos lo saben. Me sorprendiste que lo digas. Bueno, descubrimiento bueno, positivo. Pero me sonrojo. A ver, sí, cuando estaba adolescente agarré una guitarra y empecé a hacer, a tocar en vivo. Hice algunas presentaciones en Argentina, aquí en España, en Nueva York y en Filadelfia y en Polonia. Y era yo con la guitarra, tocando, cantando. No soy un músico con un gran talento musical, así que eran pocos acordes y mucha lírica. El ritmo sí lo siento, ¿no? Entonces buscaba generar un ritmo y ahí empezaba y te largaba una poesía de 10 minutos. Dale. Interesante, sin duda. Bueno, y eso supongo que era ese inicio de esa búsqueda, ¿no?, enorme, que te llevó, pues bueno, a investigar por diversas artes. Supongo que eso era como una válvula de escape, ¿no?, tremenda. Bueno, ahora que me apetece cantar, canto, que me apetece escribir, escribo, ¿no? Y ahora pues también incluso haciendo un poco de cine. Bueno, un poco no, haciendo cine. Sí, la curiosidad empezó desde pequeño. Me voy a morir, ¿qué hago acá?, ¿quién soy?, ¿de qué se trata todo esto?, ¿para qué estoy acá?, ¿de dónde vengo y a dónde voy? Esas preguntas me las hacía de pequeño, viviendo con mis padres, teniendo 6, 7, 8 años. Sí, sucedió que en un momento me olvidé de esas preguntas y luego volvieron a cobrar sentido cuando sentí algunos golpes de la vida y el arte se transformaba. Lo bonito del lenguaje poético, y cuando digo lenguaje poético no hablo de poesía, sino de formas de arte, es que quizás tratamos de decir con palabras cosas que no se pueden decir con palabras. Quizás tratamos de traducir cosas que el lenguaje que conocemos no sabe traducir. Y
y no, no fueron vías de escape, sino más bien vías de expresión de la vida que está sucediendo a través mío, ir permitiendo que siga el movimiento. Y sí, mucho dibujo, escritura, música, teatro, los libros, presentaciones y ahora cine. Me gusta eso, bueno, esa sinceridad tremenda cuando dices que la música, pues, que no eras un buen músico, ¿no? Como has admitido, pero como tu cuerpo, tu alma... Sí, van a ir a googlearlo y van a... No, a ver, pero sí van a ver que siento y eso es lo más valioso para mí. Digamos, cuando hago algo, lo hago con todo lo que tengo. Y lo hago al punto de que si desvanezco en ese momento, si se termina mi vida en ese momento, estoy en el clímax. Y eso lo hago en lo que haga. Entonces, cuando canto, quizás no, y bailaba y hacía música, no estaba tan metido en la técnica, ¿no? Estaba en la literatura y ya me traté de perfeccionar. Eso habla mucho de ti, Leandro, a la hora de algo que todos en algún momento seguramente hacemos, que es ponernos límites, escuchar a los demás, decir no, esto no lo sé hacer, me freno. Tú ya empezando por tu apellido, Taub, como que oídos sordos a todo lo que dice no. O sea, donde hay un límite, tú haces todo lo contrario, ¿no? Tú saltas la barrera y dices, pues me lanzo. Estoy con dos nuevos libros y hace poquito estamos ahí... viendo por dónde los publicamos, y hace poquito recibí un feedback sobre uno de estas grandes compañías. Las editoriales hacen como análisis muy profundos del libro de acuerdo a las estrategias que tienen, y me dio gracia porque quien hacía el análisis estaba hablando del estilo caótico de la escritura, pero a la vez que tiene sentido, y decía, me piropeaba y a la vez me criticaba. Era bien bonito lo que leí. En un momento dice, se nota su constante transgresión y no aceptación de la autoridad. Y me dio mucha gracia. Pues me lo decían mis padres de pequeño, pero nunca me lo habían dicho en este ámbito. No, conscientemente no creo que lo haga, quizás es inconsciente. Sí, no admito un no por respuesta. Claro que recibo muchos no del mundo, pero no me lo tomo personal. Creo que cuando te lo digo de esta forma, creo que quienes somos, que es el huésped de este vehículo que utilizamos, de quienes creemos ser, que quienes somos, pongámosle un nombre, un alma individual, ¿no? Este alma que vive en nosotros tiene una voluntad, tiene una conciencia, tiene la capacidad de decidir. Para decirlo simple, quiere hacer lo que quiere. Y lo mejor que puede hacer es lo que quiere. Y cualquier cosa que sea no hacer lo que quiere, sufre. Y si alguien le dice qué hacer, no le gusta. Porque es su voluntad. Creo que va por ahí. No es por transgredir, no es por desafiar a ninguna autoridad, sino es por responderme a mí mismo. Y eso es lo único, lo más valioso. Claro que a lo largo que pasan experiencias, descubro que mientras me respondo a mí mismo, hay cosas que me hacen bien, me alegran en la vida, y hay cosas que no. Me doy cuenta de que tratarte cariñosamente, tratarte amablemente, de ser cordial contigo, me alegra. De darte algo y servirte, me alegra. Me doy cuenta de que si hago lo opuesto, no me alegra. Y ese yo interno del que nos estás hablando ahora mismo, precisamente, sería esa mente oculta de la que habla tu último libro. El yo es algo más grande que la mente. La mente es
el volante del vehículo que estamos utilizando. Es una parte de este vehículo, una parte de este cuerpo, la parte más sutil, que es a través, la mente no es una, son varias partes de las capas de este cuerpo, a través de las cuales se arma este cuerpo. En el libro lo que hago, en la mente oculta, lo que hago es contar qué es la mente, cómo funciona, cuáles son sus partes, cuáles son sus formas de operar o de accionar, de actuar, cuáles son los tipos de ondas mentales, porque desde lo más agitado a lo más concentrado hay distintas formas y hay algunas que traen bienestar y hay otras que traen problemas. Lo que hice es tratar de bajar la mayor información hasta que puse el punto final de ese libro sobre la mente. ¿De qué te han servido todas las experiencias como, bueno, vivir en tantos países en los que has estado? Bueno, de hecho sigues viviendo, no tienes una residencia habitual fija, pero sí que, por ejemplo, en tu primer libro sí que hablabas más concretamente de vivencias de la India, en ese caso pues como pequeñas recetas o consejos para nuestra vida diaria. Supongo que de aquella experiencia también quedan todavía muchas que en la mente oculta siguen estando. Todas las experiencias nos nutren, ¿no? Tenía un profesor de teatro cuando era pequeño que era conocido como el más bravo, ¿no? Ahí en Buenos Aires, como le tenían miedo porque era agresivo y trataba de transgredir mucho con sus estudiantes. Y recuerdo que una vez echó a una joven, le dijo que no podía volver más, le dijo: no te puedo enseñar nada porque saliste de tu casa y viniste acá. Tenés que salir a vivir, a experimentar la vida para que te pueda ayudar o servir en lo que es actuación. Si no, no. Y me sorprendió, ¿no? Que suceda eso. Fue dramático la situación, pero lo miraba desde afuera, ¿no? Creo que todas las experiencias nos quitan de la teoría y nos llevan al conocimiento. Porque la teoría, las ideas están en el aire, ¿no? No es real, son ideas. Lo real es lo que sucede. Por más de que la realidad quizás es algo más grande, pero prácticamente lo que sucede. Y experimentar nos ensancha. La experiencia de India fue una experiencia que aprecio, que gran parte de las cosas que estoy dando hoy me las dio los meses que pasé ahí, en ese pueblo, en Rishikesh, como todo lo otro que viví antes y después. Las células de mi cuerpo contienen información de 7 generaciones. Quiere decir, no solo traen todas las experiencias, alimentación, tanto física como mental, que es la misma, pero no. No solo trae toda la información que estoy percibiendo desde el momento que tomé este vehículo, sino que esas células están hechas de las células de mi madre y padre, y no solo eso, sino también de sus padres. Son 6 generaciones para atrás hasta la 7ª. Significa que traigo, ¿no? Traemos, cada uno trae un gran cúmulo de experiencias. Si estoy inconsciente, voy a ser víctima de todas esas experiencias, que quedan como memorias en subconsciente, y mi ego se identifica de esas memorias y repite y reacciona. Cuanto más me haga consciente, más puedo dirigir mi voluntad y decidir. Y no ser víctima de ese disfraz molecular, tanto a nivel físico como a nivel astral, sino que puedo moverlas a piacere, puedo moverlas a voluntad, porque quien soy, que tiene la capacidad de tomar conciencia y decidir,
no es víctima de las circunstancias. Se puede hacer víctima de las circunstancias, pero no es una obligación. Sospecho que la mayoría de nosotros, o habrás visto que la mayoría de personas sí que son víctimas de esas circunstancias, ¿no? Que llegar a asumir, pues decir, bueno, yo voy a ser como yo quiero ser, no todo el mundo consigue hacerlo. Cierto, pero no pierdo las esperanzas. Estoy trabajando activamente porque todos lo hagan. Porque creo que en el momento en que cada uno se responda a sí mismo, que cada uno esté desarrollando su don, que cada uno sea quien es, creo que el mundo va a dar un gran paso evolutivo, si sucede eso. Pero enorme. Creo que eso sucede, en el día que suceda eso, quizás no veamos más el Estado-Nación, países con fronteras, el dinero, la propiedad privada y tantas otras cosas raras, sino que pasaríamos a vivir en un sistema orgánico, mundial, en un planeta en donde todo funciona como un reloj perfecto, porque cada uno está haciendo su papel. Y ahí ya pasaríamos quizás un lenguaje más universal, porque nos convertiríamos en planeta Tierra. Todavía no, la humanidad está poco humanizada. Tengo fe y de eso, y de pequeño lo veía como un... sentía que era una misión buena dedicarme a dar todo de mí para lograr esa unión del mundo, esa complementación, esa completitud, completar. Me acobardé luego y hace un tiempo volví a creer que se puede, y desde el momento que creo que se puede, ahora estoy, dedico mi vida a eso. Creo que es una misión sana. Es un poco la visión, ¿no?, de aquellos pueblos que no han perdido el contacto con sus ancestros, que siguen teniendo. Y esa forma, un poquito, pues, Leandro, de darlo a conocer o de explicarlo a las personas, es como, por ejemplo, lo que estás haciendo en esta gira que estás haciendo ahora, con sesiones de preguntas, respuestas, de hablar, de un contacto muy directo con la gente que va a verte. No sé, haciendo un resumen así muy a lo grande, ¿cuáles suelen ser las preguntas más habituales que te suelen hacer en esos encuentros? Suelen haber tipos de preguntas, ¿no? Claro que hay preguntas que se repiten, pero suelen haber preguntas individuales, quiere decir lo que me pasa a mí, cada uno como identificado con sus historias y con un pedido de alguna herramienta para resolver, y doy todo lo que encuentro que pueda ser útil para eso. Y hay quienes pasan a preguntas más universales, no tan individuales, valores universales que tienen que ver con qué hago acá, por qué estoy, para qué estoy, de qué se trata todo esto, qué había antes, qué hay después, y ya creciendo más grande, ¿no? Hasta quién soy o quién es ese indescriptible al que llamamos Dios. Desde lo más grande a lo más pequeño es un gran abanico de preguntas, y yo trato de ser el puente, ¿no? De dar lo mejor que puedo sobre eso. Muchos temas, desde luego. Volviendo, Leandro, a tu último libro, A la mente oculta, en él pues vemos que esa introducción, esa presentación está hecha por Alejandro Jodorowsky. ¿Qué tal con Alejandro? Tú que, bueno, lo has conocido, seguramente muchas personas pues le gustaría poder tener un encuentro con él. Bueno, ¿qué tal Jodorowsky? Es un maravilloso artista. Todo lo que he recibido y he tomado de él me pareció fantástico. Creo que es de los artistas que me gustan, porque
no está trabajando para su bien personal, sino está trabajando para un bien universal. Y utiliza las herramientas que va recibiendo para dar algo que considera útil. Lo que tengo que hacer sobre un artista así es aplaudir. Aplaudo. Me dio ahí una frase para el libro. Estoy agradecido. Para mí ha sido un honor recibir ese regalo. Y eso es todo lo que puedo decir, ¿no? Satisfacción total por conocerlo, por coincidir en su visión un poco, ¿no? Y a seguir trabajando. ¿Cómo va tu película? Estoy involucrado en este momento en 4 películas y un documental. Lo que sería mi película, creo que es la que voy a dirigir, que es solo una de esas. Las otras, en una soy actor, en una dirijo, y las otras 2 escribí, y en el documental soy como el invitado. En la que sería la que dirijo, esa va muy bien. Ya sucedió algo que son de estos pequeños milagros de la vida, que es que actores... actores consagrados en esta en este arte, que trabajan un poco en la industria, con todo lo que implica la industria, y a veces toman películas que no son comerciales, se han atrevido a involucrarse en mi film. Con cada uno de ellos que dijo que sí, hice lo mismo. Gracias. Es un regalo para mí, es una muestra de confianza. Lo hicieron porque les gustó la historia, la vieron como especial y útil. La historia de esta que voy a dirigir y de las otras que dirigen otros directores que también son guiones que escribí, son todos guiones que puse un objetivo específico de servir, lo mismo de los libros, lo mismo de las pláticas, pero con una decoración estética audiovisual del film, pero con algunas ahí semillas y algo muy específico en cada una de las historias, son distintas. Así que ahora este cast es de 6 actores, de los cuales 4 están confirmados. Uno estamos ahí jugando, ¿no? Viendo si sí o si no, porque tienen esa cosa de un actor conocido que piden protagonismo, piden requerimientos que uno no está tan acostumbrado y uno dialoga con ese juego. Y nos queda un niño, que el niño, el único que quedaría el 6º de ese cast principal sería un niño que todavía no lo definimos, que tiene que ser un joven de 11, 12 años. Estamos viendo por el mundo, investigando qué niño va. Y si todo sale bien, la idea es empezar la producción, la preproducción en septiembre en Los Ángeles, el rodaje en octubre, noviembre en Palm Springs y Los Ángeles. Son 2 ciudades que están relativamente cerca, y pasaría a fin de año en Berlín editándolo. Sería para el 2016. Así que para el próximo año tendríamos ese resultado. Y durante todos estos meses, Leandro, mucho trabajo, muchos países visitados, muchas presentaciones, ¿no? Y supongo que a seguir pues dando a conocer la mente oculta y ayudando, ¿no?, en todo lo que puedes. Es un no way home, una constante gira. Dedico mi año a una parte a escribir y a aislarme. Todos los años me aíslo un tiempo a lugares solo, a estar en silencio por algunos meses y bajar. Luego a proyectos específicos que ahora son las películas, y
en todos los espacios que aparecen en el medio, dar pláticas, charlar, presentar libros, etc. Es un precioso trabajo. Bueno, pues una gira que es un proyecto de vida fantástico, Leandro. Desde luego, si muchas más personas hicieran lo que tú estás haciendo, el mundo estaría mucho más cerca de esa visión que nos has comentado antes de lo que ahora es. No lo que yo estoy haciendo, sino creo que cada uno tendría que hacer lo que tiene que hacer, que no es lo mismo. Lo que hago tiene que ver con mi propósito, que lo estoy al cual voy respondiendo. Pero creo que cada uno está por algo único y tiene que hacer no lo que hago yo, sino lo que tiene que hacer. Responderse a ese alma que quiere hacer lo que quiere. Creo que si cada uno es y deja de no ser, si cada uno se responde a sí mismo, vamos a lograr algo grande y bonito en este mundo. Has dicho la clave, Leandro, mi propósito. El propósito en la vida de cada persona, ¿no? ¿Cuál es el propósito de cada uno? Hay quienes lo descubren con muchos años, hay quienes lo descubren pronto. En tu caso, pues bueno, haber dicho, pues este es mi propósito, ¿no? Adelante. Eso te ha permitido empezar joven, muy joven. Cuando ahí cada uno encuentra su forma de encontrarlo, pero puedo decir que cuando lo sabes no hay dudas. Cuando lo ves es una fuerza que te hace levantarte temprano y no querer desperdiciar un instante, un segundo de tiempo, y dedicar cada instante a hacerlo. Que te inspira a cuidarte, a estar sano, a no dormir de más ni dormir de menos, no hacer cosas que nos sirvan, a no lastimarnos, que nos inspira a dar la vida por eso. Digamos, cuando está, es algo que va a sonar fuerte, pero lo voy a decir en un lenguaje poético, que somos capaces de dar nuestra vida por eso, pero no como un sacrificio dolido, sino porque es la pasión más grande, es pleno, es el disfrute más grande estar sirviendo a eso. Bueno, pues un buen consejo, Leandro. Además, lo hemos escuchado también muchas veces por muchas personas que dicen, bueno, dedícanse y hagan, como se dice en algunos países, lo que les late, ¿no? Lo que te surge de tu interior. A veces, bueno, cuesta más, a veces cuesta menos, pero siempre es posible estar en ese, en lo que nos pide nuestro interior, ¿no? Lo que nos pide, pues bueno, nuestro ser interior. Vamos a recomendarles direcciones a internet para que puedan conocer, pues, dónde va a estar visitando Leandro Taub, países, ciudades, qué está haciendo, para que puedan conocer en qué proyectos anda metido, cuándo va a estar cerca de nosotros. Recordamos redes sociales en las que además, Leandro, eres muy, muy, muy activo. En Facebook, Twitter, vamos viendo que vas colgando permanentemente cosas para hacernos reflexionar, ¿no? Son distintas redes y cada una tiene su lenguaje. Traté de adaptarme al lenguaje de cada uno y buscar la forma de embellecer esa red social y ser útil. Es como la televisión. La televisión es un aparato maravilloso que históricamente ha sido usado horriblemente. Que se podría mostrar a través de esa vía, cosas útiles y bellas y servir, y no siempre es así, es más, pocas veces es así, pero no enjuiciaría a la televisión por el mal uso de ella, sino que diría, busquemos la forma de mejorarlo. Es lo mismo que todas las redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Vimeo, Google Más, etcétera. Te estoy comentando algunas que trabajo ahí. Se las puede usar bellamente y útilmente, como no. Trato de poner un grano de algo que sirva en cada una de ellas, en su lenguaje, a través de lo que veo que puedo dar en cada una. Sí, es una actividad bonita, parte de todo esto. Bueno, vamos a ir viendo aquí también en pantalla todas esas redes sociales para que no se pierdan ni un solo dato, para que puedan seguirte, puedan conectar
Y bueno, evidentemente, pues a través de Canal Plenitud también vamos a ir dando a conocer a aquellos que nos queden un poquito pues más cerca, sobre todo en los lugares en los que Canal Plenitud pues ahora mismo tiene su presencia. Y recomendarles, como no, que si aún no lo han leído, si aún pues no lo tienen con ustedes, pues que se hagan con La mente oculta de Leandro Taub, y que en cuanto puedan pues vayan a verle, que bueno, abierto a que te pregunten, Leandro, hacer tus preguntas, o sea, responderles. Si hay alguien que tenga alguna duda, pues también en redes sociales veo que a veces pues bueno, vais comentando cosas sobre el libro, sobre tu actividad, totalmente abierto, pues bueno, ese intercambio, ¿no? Así es. Es esto de embellecer y ser útil a través de todas las vías. Claro que entre todo eso voy contando, no es la prioridad es servir a través de todo eso, pero van a notar que también voy contando lo que voy haciendo, voy compartiendo en qué ciudad me encuentro cada día. Si voy a algún medio, si voy a hacer una presentación, si voy a dar una plática o voy a hacer cualquier evento social abierto a un público, lo comparto. Pues Leandro Taub con nosotros en Canal Plenitud Televisión. Te agradecemos muchísimo que hayas hecho esta paradita aquí con nosotros en tu viaje por España, por Barcelona concretamente, y a seguir con esa labor. Gracias a vos. Me alegra que hayan medios como el tuyo que estén abiertos a probar cosas y a charlar de temas que consideres útiles, ¿no? Así que es un placer estar acá.